Muy buenos días. Buenos días, mi gente. Buenos días. Buenos días. Estamos gozando. Hoy es mayo 5, y este domingo que viene es Día de las Madres, así que saludito a todas las madres, ¿verdad? Saludos, buenos días, José Ángel González. Por favor, antes de, quisiera que alguien me diera un reportito del sonido, cómo se está escuchando. Alguien que me escriba rapidito, Ariel, ¿se escucha bien? Saludos por ahí. Carlos Gimel, buenos días, buenos días. Eso voy a necesitar, alguien que me diga un reportito. ¿Cómo me están copiando? ¿Cómo se escucha el audio? ¿Si está nítido? Elvis Hernández, saludo por ahí, buenos días. Vamos a ver, alguien que me diga cómo se está escuchando esto. Un reporte de sonido, porque quiero, ¿verdad?, que cuando estemos entrevistando al comisionado de la policía, Henry Escalera, el audio sea de forma excelente. Así que, alguien que me diga cómo se está escuchando, cómo se está escuchando, cómo ustedes están escuchando esto allá. Está bajito, pero bien bajito, bien bajito, bien bajito. Mira a ver. Si está bajito, vamos a subirlo. O suban ustedes allí el volumen, que no quiero aquí. Ok, me dicen que está bajito. Vamos a ver. Está bajito, está bajito, está bajito. Miren ahora, ahora. Vamos a ver. Dígame si todavía está bajito. Está bajito. ¿Sigue estando bajito? Díganme bien. Gente, estamos haciendo una prueba de sonido para que esto quede de show. Vamos a ver. Ok, vamos a ver ahora. Ahora, ahí le subimos el power. Mírenme ahora, denme un reportito ahora cómo se está escuchando esto. Hola, vamos a ver cómo se está escuchando, déjenme saber. Vamos a darle share a este video que tenemos próximamente al comisionado de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera, comisionado de la Policía de Puerto Rico, lo vamos a estar entrevistando, tengo varias preguntitas para él y yo sé que esto lo están monitoreando en el cuartel general, así que duro pero con ruido. Ah, espérate, entonces si está con ruido, vamos a bajarlo rápidamente. Vamos a bajarlo. Perfecto, díganme ahora cómo estamos. Ahora, vamos a ver. Díganme ahí, ok, vamos a ver cómo se escucha. Esta es la última prueba que vamos a hacer de sonido. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí me dice. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo bien. Bien. Pues estamos gozando, mi gente. Muy buenos días. Y esto es pues un ratito más que compartimos nosotros aquí, ¿verdad? Pero dicen que todavía tengo el ruido. Verifiquen bien. Vamos a verificar, déjame monitorearme. Antes de hacer esa llamada, dicen que se escucha con interferencia. Vamos a ver. Hola. Vamos a ver cómo estamos escuchando ahí. 1, 2, 3. Siempre estuvo bien. Ahora el ruido. Vamos a ver ahora. Pero ustedes me dicen. Vamos a hacer el check ahora. Vamos. 1, 2, 3. Mire, dígame cómo se está escuchando esto. Ahora. Pues bien, ya estamos. Ya estamos a la 1. Ya estamos a las 2. Y ya estamos a las 3. Pues bien, mi gente. Comenzamos. Vamos a hacer una llamada. Vamos a estar llamando al comisionado de la policía, Henry Escalera. Ok. Please leave your message for 78722.
Please leave your message for... De la policía. Usted dirá. Ah, pues dale. Ah, está bien, pero pues, vamos al aire ahora. Ok. Gente, tuvimos que cambiar de teléfono. Me acaban de informar que él estaba en una reunión con su celular, con la gente del DCP, así que... Y tenemos ya varias preguntas. Mucha gente me escribieron preguntas, ¿verdad? Coinciden con las preguntas que tenemos nosotros. Estamos al aire. Saludos, comisionado Henry Calera. Muy buenos días. Buenos días y buenos días a todos los que nos están escuchando. Comisionado, de salida tengo que preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo ha respondido la uniformada con relación a esto del COVID-19? Mira, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los compañeros. Gracias por el servicio que están realizando en un momento que tanto el pueblo de Puerto Rico necesita que la seguridad esté ahí de mano a mano con las medidas ejecutivas, el toque de queda, medidas que son de avanzada para evitar el contagio de esta enfermedad, ¿verdad? De este virus. Le doy las gracias, el personal está trabajando, se siguen haciendo las iniciativas del plan anticrimen y vamos a seguir forzando, ¿verdad? De una manera de que se pueda cumplir con la... el toque de queda, la orden ejecutiva, para evitar que sigan contagiando a los puertorriqueños. Hemos visto en las redes sociales, ¿verdad?, en diferentes páginas y demás, que las unidades de la policía, entiéndase marítima, la aérea, básicamente todas las unidades de la policía están operando durante esta emergencia. Sí, mira, Ariel, tenemos un plan de trabajo que está envuelto todo el negociado de la policía. Tanto es así, el personal que tenemos adscrito a los task force federales, con los acuerdos de colaboración que tenemos con las distintas agencias federales, también son parte de este esfuerzo para hacer cumplir la orden ejecutiva. Personas que estaban puestos administrativos, clerical, está en la calle también forzando, ¿verdad?, y prevención para cumplir con esto tan importante, ¿verdad? Evitar el contagio de esta enfermedad. Wow. Ahora le voy a hacer una preguntita, ¿verdad? Que es el área que nos toca a nosotros. Y es, ¿tiene usted alguna fecha aproximada, sabiendo nosotros que todo puede cambiar por esto del COVID-19? Y de hecho que lo expresó la gobernadora, que si no hay distanciamiento, vuelve y tranco el país. ¿De cuándo la policía llamará a los candidatos a instructores para que lleven los documentos y poder empezar el proceso de certificarlo? Y esto porque pues muchas personas están locos, ¿verdad?, por empezar ya este proceso, pero ciertamente hay una ley nueva y hay que cumplir con esta ley, y la ley es clara diciendo que tiene primero a la persona que coge un curso de uso y manejo, y para esos instructores estar operando, tienen que pasar por la mano de la policía. Más o menos ya la policía tiene una idea, una fecha aproximada, y ¿verdad?, aquí estaríamos especulando, porque esto mañana puede empeorar y puede trancarse, ¿verdad? Pero si sigue como vamos, ¿habría una fecha aproximada, comisionado? Mira, gracias por la pregunta, porque ya se están recibiendo toda la documentación para la certificación de los instructores que van a dar el adiestramiento o el curso de uso y manejo. Van a ser citados posteriormente, ¿verdad?, para tomar huellas. Tienen que traer la foto 2x2 y el comprobante, en mejor recuerdo, es de $25. Correcto. Entonces, posteriormente, se le vende por correo electrónico la certificación y el original del documento por correo. Pero ya vamos a empezar a recibir ordenadamente, se va a indicar cómo va a ser el proceso por el negociado de registro de armas, ¿verdad? Cómo va a ser este proceso, pero sí ya estamos comenzando a recibir las solicitudes. Tenemos un boom de personas
Y particularmente pues Codepola, como está trabajando a nivel de ¿verdad? Con todo el personal en sus casas, hemos estado dándole duro a esto, a estas nuevas solicitudes, y son miles y miles de personas las que nos han llamado a nosotros y han solicitado. Yo sé que todo el mundo quiere ir ese día cuando el cuartel general abra las puertas o las comandancias abran las puertas. A radicar sus documentos. Lo hemos visto cuando pues vemos estas filas larguísimas en los centros comerciales como en Sam, Costco. ¿Algún mensaje que usted le quiera llevar a las personas de conciencia o algún o, porque tampoco, oye, yo no soy partícipe de que las personas se estén matando y haciendo filas en el cuartel general y perdiendo un día completo cuando sabemos que dentro del cuartel general hay personal, son humanos. Y oye, una persona que tenga que coger las huellas dactilares no puede estar atendiendo 500 personas en un día, porque eso humanamente es imposible, ¿ves? Bueno, eso va a ser ordenadamente, esto hay que cogerlo con calma. Hay una prórroga en las licencias que vencieron. El personal del neutrado de dentro de Alma va a implementar en un futuro cercano. Estamos trabajando ya para dar una cita que pueden solicitar en la página de la policía. Vamos a empezar 10 por la mañana, 10 por la tarde. Y la gente que llegue aquí ordenadamente con unos controles y específicamente un grupo de personas se va a atender. No va a ser, yo le envío un mensaje a todos los ciudadanos que lo vamos a tomar con calma. Esto es un proceso que paulatinamente vamos a ir trabajando para que se convierta, ¿verdad?, en un proceso ágil, como establece la ley, y cumplir con los términos que dice la ley. Y lo vamos a hacer. Sí le pido que nos den el espacio para cuando comencemos poco a poco a trabajar esta situación. Sea ordenada y vamos a tener unos controles y se va a ir informando para que la ciudadanía no llegue aquí, ¿verdad? Y no pueda ser atendido por el volumen. Somos humanos, como usted dice, tenemos un personal que tiene la capacidad para tener cierta cantidad de personas. Nosotros sí vamos a reforzar en la oficina, vamos a reforzar el personal de servicios técnicos para tomar la toma de huellas, pero sí, en un futuro, a través de la página de la policía, va a haber en el Real Plus, va a haber un espacio para que usted solicite la cita. Puede ser 20 por la mañana, vamos a empezar 10 por la mañana y 10 por la tarde, y los que lleguen es aparte. Y posteriormente 20 por la mañana y 20, así vamos a ir aumentando la capacidad para ir está teniendo esta persona, y vamos a ir evaluando este programa que va a ser Nobel, que te pasa calcita ya desde su casa, accesando a la página de la policía. Yo me imagino que en ese proceso, ¿verdad? Y la realidad es que esto no es culpa del gobierno, ni es culpa de la policía, esto es culpa de un virus que nadie esperaba que llegara al mundo entero, a arropar el mundo. Pero yo me imagino que en este proceso, si licencias se siguen venciendo, me imagino que esto se, ¿verdad? Se seguirá extendiendo a estas licencias que se vencieron, ¿verdad? Bueno, la gobernadora de Puerto Rico extendió hasta que dure la emergencia. ¿Verdad? Tienes razón, tienes razón. Ahí tenemos un espacio. Ya nosotros estamos montando en la academia el adiestramiento o el curso, se le puede decir, de 8 horas. Tenemos entendido que va a ser la oración con un examen pequeñito, ¿verdad?, de lo básico, de lo que debe dominar el instructor. Se está montando, pero nosotros tenemos cerca y ya unos instructores que estaban ya, que están certificados, y esos son los que vamos a trabajar primero, cerca de 80, un poquito más, entiendo que es el número, que se va a trabajar con ellos primero para que no se detenga el proceso. Pero sí vamos a hacer, ya se está montando en la academia el curso que se le va a dar a estos instructores cumpliendo con el reglamento. Muy bien, muy bien. Entiendo, me han hecho preguntas en las redes sociales. Yo me imagino que en todas las comandancias que hay alrededor de la isla, ¿verdad?, las personas también podrán tomarse las huellas ahí, que no es necesariamente tiene que ser en el cuartel general. Bueno, lo que pasa es que debe ser aquí. Debe ser aquí porque no está, eso no está estipulado que sea en otro lugar, porque nosotros estamos haciendo en vez de la investigación un background check. Okay. Y para cumplir con esto, porque ya la investigación de campo está no va a estar con la nueva ley, y lo que sí vamos a hacer un background check. O sea que todas las huellas, todos los ciudadanos vienen a tomarse sus huellas en el cuartel general. Sí, debe ser en el cuartel general, va a ser en el cuartel general. Estamos preparando para recibir poco a poco, como te dije, de menos a más el volumen de tomar huellas y todo esto. Esto se va a ir llevando en escala para
tener hasta el 100% operando. Muy bien, muy bien. Comisionado, algunas palabras, ¿verdad? Yo sé que usted está y estaba en un conference con la gente del DCP. Algunas palabras que usted le quiera llevar, ¿verdad? Tenemos ahora mismo casi 600 personas que nos están escuchando y lo están viendo usted. ¿Qué le quiere decir a las personas? Pues mire, yo lo que le puedo decir es que estas medidas que está tomando el gobierno de Puerto Rico, las órdenes ejecutivas, van dirigidas a proteger la salud del pueblo. Se han flexibilizado algunas cosas, usen el equipo de seguridad, mascarilla, hand sanitizer, protéjanse para que no haya más contagio y no tengan que volver a ser más restrictivas las órdenes. Esto es un trabajo no solamente del gobierno, tiene que ser también un compromiso como uno individuo, como sociedad, y tomen sus medidas para que este esfuerzo sea de todo el mundo y no solamente del gobierno de Puerto Rico, porque no sería factible que el gobierno pueda hacerlo solo. Es parte primordial y principal que usted sea parte de este esfuerzo y eso es lo que le hago exhortación. Bueno, comisionado, como siempre, usted sabe que Coepola está a su mejor disposición. En esta dinámica del COVID, pues nosotros pues también hemos ayudado tanto al distrito de aquí de Trujillo Alto, tanto Policía Estatal como Municipal, y siempre vamos a estar a las órdenes. Yo fui policía, usted lo sabe, que mire, claro, siempre vamos a estar ahí. Gracias, y gracias lo que usted siempre necesita, está aquí. Gracias a usted, Ariel, por la oportunidad, Codepola. Gracias a usted, señor. Salud. Buen día. Bueno, mi gente, todo lo que ustedes están diciendo ahí, lo están viendo en el cuartel general, el personal que está ahí lo está monitoreando. Así que de todas esas preguntas que ustedes tienen, estoy seguro que las van a ver allí, lo están monitoreando. Así que, pero lo más importante, número uno, hasta que no den la orden, no abre el gobierno, en este caso, el cuartel de la policía. Las armerías, escuché, vi a alguien por ahí que preguntó, las armerías, ¿cuándo pueden abrir? Mire, ya la orden ejecutiva está ahí. Si las armerías no abrieron el lunes, sus razones tendrán. Ya, ¿sabe? Por ahí estaban peleando, no, que tienen que abrir, Bueno, pues ya está, la gobernadora dijo que abrieron. ¿Por qué no han abierto? Yo no voy a meterle en eso, de verdad. Porque ahora, o sea, pediste pan, te dieron 4 libras. Ellos, de verdad que no entiendo. Pero bueno, ahí estaba. Y esas preguntas, ¿verdad? O esas dudas, pues. Es que la orden ejecutiva es clara, ¿sabes? Yo no hice esa pregunta porque la orden ejecutiva es clara. Podían abrir para elementos de seguridad. Así que las comandancias, pues ya usted sabe que el sistema de huellas va a ser en el cuartel general. Así que la persona va a tener que sacar un tiempo. Vamos a hacer esto, ya lo explicó él, que va a ser por cita. Y yo me lo imaginaba, porque mire, esto, yo soy un ser humano, usted es un ser humano que me está viendo. Usted se imagina, póngase usted en la posición, en los pantalones del que toma las huellas y que te diga, ok, llegaste hoy, esos 1,000 que están ahí para sacarle huellas. Usted se va a volver loco, usted dice 1,000 personas, mire. Cuando nosotros rompimos récord, que hicimos el curso del NREA más grande de la nación americana, ese día se tuvo que sacar huella. Y yo contraté a 2 personas retirados de la policía para que estuvieran ahí sacando huella. Habían 300 y pico de personas. Son 300 y pico de huellas por 2,600 y pico de cartones. De huellas. Esos tipos terminaron muertos, hermano. Y las personas que estuvieron allí, que vivieron ese momento, aquello era increíble. Y fueron 2 personas. Imagínense una sola persona, ¿verdad? Que tiene que almorzar. Esto hay que cogerlo con calma. Así que yo creo que lo mejor que estamos haciendo, ¿verdad?, es empezar con todo el proceso, la papelería, agilizar todo, para que cuando usted mire, vamos para allá, lo vamos a ayudar para que todo esto corra como debe ser, ¿verdad? Y la mejor forma. Ariel, yo creo que somos muchos los que tenemos la licencia vencida, podrán bregar con esa gente primero. Pero mira, él acaba de decir que la gobernadora en la orden ejecutiva dijo que hasta que dure la emergencia. Así que no nos tenemos que preocupar, mi gente. Ustedes tranquilos que esto es hasta que dure la emergencia. O sea que su licencia no está vencida, ¿verdad? En la teoría
está vencida, pero en la práctica, porque hay un documento y una orden ejecutiva, dice que su licencia no tiene problema. En relación a la foto, mi gente, mire, todo aquel que venga a Codepola saben que como parte, ¿verdad?, de lo que usted pagó, la foto está incluida. Así que aquí se le va a sacar foto a todo el mundo. Mira, aquí se le va a sacar la foto, se le va a sacar el certificado de antecedentes penales. O sea, todo lo que usted necesite, se le va a ayudarle la solicitud, todo, la declaración jurada, los sellos y los comprobantes, no los tiene que ir a buscar porque todo eso ya usted lo pagó, todo eso está aquí. Cuando hablamos de 225 es todo, eso lo incluye todo. Así que no se rompa la cabeza que para eso está esta Codepola. Así es. 20, pues, ¿sabes? Si vamos a sacar esos cálculos, sí. Pero mire, ya también escuchamos por parte del comisionado que van a reforzar con personal de servicios técnicos, van a reforzar esa parte de sacar huellas. Así que yo no tengo la menor duda. Yo creo que este grupo de trabajo de... Mire, a veces... suena sarcástico. Yo he visto a Adán Rosa decir en muchas ocasiones, si mi mamá tuviera manubio, hubiera sido bicicleta, ¿verdad? Es bien fácil desde las gradas, eso yo siempre lo he dicho, y la gente que me conoce, eso es una frase mía, es bien fácil desde las gradas decirle a Tito Trinidad que noquee al tipo y que tire este puño y que tire aquel otro puño. Eso es bien fácil desde las gradas. Y desde el dugout es bien fácil pedirle a Igor González que diera un jonrón. Eso es bien fácil. Usted desde el dugout hace cualquier cosa, ¿me entiende? Dice cualquier cosa. Es bien fácil estar nosotros a este lado y pedirle al gobierno, pero tienes que hacer esto. Pedirle a la policía, pero tienes que hacer esto. Mire, hay que estar ahí con ese sartén y ver las cosas cómo se cocinan. Yo, que estuve en la policía, que trabajé en el gobierno, tengo que decirle que yo no me queda la menor duda que este gobierno, fuera de líneas partidistas, en esta emergencia, ha reaccionado y ha hecho lo que se ha podido hacer. Porque esto no es un huracán. Que pues esta administración o la administración pasada, pues ya saben, porque esto es un protocolo, mira, viene el huracán, va a entrar por tal sitio, prepárate los catres, suena la sirena, los alcaldes de los municipios, vamos a chequear las zonas inundables, verifícate las alcantarillas, y ya todo un equipo de trabajo, aunque sea de diferentes administraciones, saben hacer porque ya viene una historia, o sea, desde que están aquí, desde que nacieron, ya saben que la época de huracanes comienza en tal fecha y termina en tal fecha, o sea, que ya es esto... Ya esto es aprendido y esto es una conducta aprendida. Pero una pandemia como la que estamos viviendo con el COVID-19, oye, eso es la primera vez que nos pasa en la historia de este país. Por ende, gobierno que sea, el que esté ahí, gobernador que sea el que esté ahí, comisionado de la policía, el que sea que esté ahí, oye, está rompiendo récord. Porque nunca se había escrito cómo trabajar con algo similar. Y no en Puerto Rico, en todo el mundo. Porque es que esto no había pasado en ninguna... O sea, es que esto es único. Esto es único en la vida de todos nosotros. De hecho, yo ahorita debería de salir por ahí, gorra, camisa, I'm survived COVID-19. Eso es lo que tiene... Eso es lo próximo. Porque es que todos los que quedemos vivos... Mire, Puerto Rico está empezando otra vez. Esto es un nuevo comienzo. Y si es un nuevo comienzo, tenemos que coger las cosas con calma. Esa es la política, eso es lo que tenemos que meterlo en nuestras cabezas y ayudarnos todos. Todos tenemos que ayudarnos como hermanos. El más listo tiene que ser ahora el más tranquilo. Nosotros tenemos que cooperar. A ver, y el primero que va a estar ahí en esa línea diciendo tenemos que bregar y tenemos que ayudar somos nosotros. Hay que tener paciencia. Porque Puerto Rico está empezando de nuevo. Mi gente, voy a leer ahora sus comentarios. Gracias por este ratito que han estado conmigo. Gracias por el comisionado Henry Escalera, ¿verdad? Por estar aquí en esta entrevista. Y vamos a ver si ya pues mañana o en los próximos días tenemos otras personas, ¿verdad?, que se unan en la mañana aquí a compartir con nosotros y hablar, ¿verdad?, sobre lo que está pasando y qué cosas que sean de interés para todos ustedes. Haz el bien
y no mires a quién. Mami, bendición.